La Fiscalía General del Estado de Guerrero, en acciones coordinadas con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal, logró la detención en flagrancia de Irving N, Carlos N. y Gibran N., a quienes se les aseguraron armas largas y cortas, posible droga y un vehículo de motor. Lo anterior, en seguimiento a las acciones de investigación que realiza la Fiscalía General del Estado de Guerrero, las cuales permitieron la ubicación y detención de los imputados sobre la avenida Miguel Alemán en la colonia centro del municipio de de Chilpancingo de los Bravo, asegurándoles lo siguiente: 10 bolsas de hierba verde seca con las características propias de la marihuana, 23 bolsas de polvo blanco con las características propias de la cocaína, 66 bolsas que contienen una sustancia granulada con las características propias de la droga conocida como cristal, todo lo anterior empaquetado para su venta y distribución, asimismo, cuatro pesas grameras, un chaleco táctico y una motocicleta. Las personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado. De Guerrero para la integración de la carpeta de investigación correspondiente por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. La Fiscalía General del Estado de Guerrero reitera su compromiso con las y los guerrerenses de emprender acciones interinstitucionales para procurar el acceso a la justicia, el combate a la impunidad y contribuir a recobrar la paz social en el Estado. cn Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.